Another Spanish article today. Personally, I find this one interesting. ¿Cuántas veces ejercitarse? How many times or how often should you exercise? La frecuencia óptima de entrenamiento, todo sobre la cantidad de horas que necesitan los músculos para crecer y recuperarse. The optimal training frequency. Everything about the amount of hours that you need or that the muscles need to grow and recuperate. ¿Cuántas veces a la semana ir al gimnasio? How many times a week to go to the gym? ¿Cada cuánto se debe ir al gimnasio? How often? Or literally it's saying every how many should you go to the gym? Okay. La cantidad de entrenamientos de fuerza a la semana para lograr un óptimo crecimiento muscular, 3, 4 o incluso más, está muy relacionada a la cantidad de tiempo que necesita el organismo y los músculos para recuperarse y crecer después de dichos entrenos. The amount of strength training per week to achieve optimal muscular growth, 3, 4 or even more, is very related to the time to the amount of time that the organism needs and the muscles need to recuperate and grow after said training. Es importante tener en cuenta que entrenarse muy a menudo perjudica el crecimiento muscular, ya que el entrenamiento aumenta los niveles de la hormona del estrés, cortisol, y provoca cansancio crónico del organismo, el cual se hace evidente en el constante mal humor. It's important to keep in mind that training very, very often prevents or inhibits muscular growth, considering that training increases levels of the hormone of stress, cortisol, and provokes chronic fatigue or chronic tiredness of the organism, which makes itself evident in a constant bad mood. El dolor en músculos después de entrenar, a pain in the muscles after training. Los ejercicios que producen en los músculos una carga pesada a la que no están acostumbrados provocan un dolor que surge después y que es bastante peculiar. Este comienza de 12 a 24 horas después de haber entrenado y desaparece a 24 a 72 horas más tarde. Exercises that produce in the muscles a heavy load to which they're not accustomed provoke a pain that surges after and that's pretty peculiar. This starts between 12 and 24 hours after having trained and disappears between 24 and 72 hours later. Una carga al levantar superior al 90% del peso máximo que podemos levantar, o una elevada cantidad de repeticiones, incluso si se ejecuta con peso medio, aumentan el riesgo de que este dolor aparezca en los músculos. Okay. A load to lift superior to 90% of the max weight that we can lift, or an elevated amount of repetitions, even if they're executed with lower weight, increase the risk that this pain appears in the muscles. El calentamiento y estiramiento disminuyen las posibilidades de que este dolor surja. So heating and stretching diminish the possibilities that this pain surges or continues. ¿Dolor es sinónimo de crecimiento? Is pain synonymous with... Is pain synonymous with growth? A pesar de que el dolor muscular post-entrenamiento es en realidad un reflejo de que los músculos han experimentado una carga física considerable, lo que en gran medida incentiva el crecimiento de los músculos, el aumento del volumen muscular puede darse sin ese dolor. Despite
the muscular pain, that post-training muscular pain is in reality a reflection of that the muscles have experimented or a considerable physical load, which in large measure is, to a large extent, causes muscular growth, or incentiva. That's like a verb meaning it's an incentive to muscular growth. The increase of muscular volume can happen without this pain. El dolor muscular después de entrenar está relacionado con la liberación de toxinas que se deposita en los músculos durante una pesada actividad física. So muscular pain after training is related with the liberation of toxins that are deposited in muscles during a heavy physical activity. Este dolor puede disminuir rápidamente en personas de metabolismo rápido o con masajes deportivos, los cuales ayudan aún más al crecimiento. This pain can diminish rapidly in people with a fast metabolism or with sports massages, which help further yet growth. El tiempo para la recuperación muscular. The time for muscular recuperation. La creencia de que los músculos necesitan de 48 a 72 horas para recuperarse de la actividad física no es del todo correcta. The belief that muscles need from 48 to 72 hours to recuperate from physical activity isn't completely correct. Cada grupo muscular tiene diferentes velocidades de recuperación. Each muscular group has different speeds of recovery. Además, entre mayor sea la persona, más tiempo necesitará para recuperarse. Further yet, or additionally, the older the person, more time they will need to recover. Adicionalmente, ejecutar pesados ejercicios básicos, peso muerto, sentadillas con peso considerable, tiene repercusión no solo en la musculatura, sino en el sistema nervioso central, el cual también necesita de determinado tiempo para su recuperación. Additionally, executing basic weighted exercises, deadlift, squats with considerable weight, has the repercussion not only in the musculature but also in the central nervous system, which also needs a determined time to recover, or for its recovery. El tiempo máximo de recuperación, maximum time of recovery. El organismo necesita de tiempo suficiente para recuperarse después de trabajar los grupos musculares grandes debido a la repercusión de estos entrenamientos en el sistema nervioso central. The organism needs a sufficient time to recover after working large muscle groups due to the repercussion of these trainings in the central nervous system. El promedio de recuperación de esos grupos es de 72 horas 3 días y demás en algunos casos. The average recovery time for these groups is 72 hours 3 days and more in some cases. Los grupos musculares medianos y pequeños, los brazos, los hombros, el abdomen, requieren de menos tiempo para recuperarse, alrededor de 48 o 60 horas, lo que permite que rotemos los músculos a trabajar y así podamos entrenar más a menudo y maximizar los resultados. Muscular groups of medium size, medium size and small muscular groups, the arms, the shoulders, and the abdomen, require less time to recover, around 48 to 60 hours, which permits us to rotate the muscles that we work, and therefore we can train more often, and maximize results. This is an ad. Todo sobre la función de los suplementos pre-entrenamiento. Everything about pre-training supplements. Recuperación activa, active recuperation. Distintos estudios muestran que las actividades físicas moderadas aceleran el proceso de la recuperación muscular, ya que estas
aceleran el proceso de eliminación de toxinas. Eso significa que el total reposo tampoco es lo más recomendable para que los músculos crezcan y se recuperen. Different studies show that moderate physical activities accelerate the process of, muscular recovery, considering that these activities accelerate the process of eliminating toxins. This means that the total rest time isn't the most recommendable either for muscles to grow and recover. En los días libres de entrenamientos de fuerza, usted puede hacer entrenos ligeros y usar pesos livianos. De igual forma, puede hacer ejercicios cardiovasculares, no demasiado intensivos. In free strength training days, you can do light training and use light weights. Equally, you can do cardiovascular exercises, not too intensive. Correr o trotar ayuda a marcar el cuerpo y relieve, lo que es una gran ventaja. Running or jogging helps to tone the body and relieves, which is a great advantage. Recomendaciones y conclusiones. Recommendations and conclusions. La mayoría de los expertos en deporte, incluyendo a Leo McDonald, aseguran que los novatos no necesitan de 2 o 3 entrenamientos de fuerza a la semana. Lo mejor para ellos es tener entrenos complejos que incluyan el trabajo de todos los músculos en un solo día con ejercicios básicos. The majority of sports experts, including Leo McDonald, state that novices or beginners don't need from 2 to 3 strength training sessions a week. The best for them is to have training sessions that include working all the muscles in one day with basic exercises. Las personas que ya han entrenado durante bastante tiempo pueden ir al gimnasio de 3 a 5 veces por semana y rotar los grupos musculares a trabajar, ejercitando un grupo muscular mínimo una vez cada 4 días y combinando días de pesados entrenamientos de fuerza con días de recuperación activa. People that have already been training for a good amount of time can go to the gym 3 to 5 times a week and rotate the muscular groups to work, exercising one group minimum once every 4 days. And combining weight training days or strength training days with active recuperation or active recovery. El tiempo mínimo para que los músculos se recuperen es de 48 horas para los grupos musculares pequeños y de 72 para los grandes. The minimum time for muscles to recover is between 48 hours for small muscle groups and 72 hours for big ones. La forma más óptima para lograr el crecimiento muscular es entrenar cada grupo muscular una vez cada 72 o 96 horas como mínimo cada 3 o 4 días. The most optimal way to achieve muscular growth is to train each muscular group once every 72 to 96 horas, once every 72 to 96 hours, minimum, every 3 to 4 days.